El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de colegiación número 257, donde hoy se incorporan 250 ingenieros de las diferentes especialidades de ingeniería. La ceremonia de incorporación de nuevos colegiados significa la fecha en que profesionales universitarios de las diferentes ramas de la ingeniería ingresan oficialmente a esta casa después de prestar el juramento de estilo establecido por el estatuto del colegio. Los ingenieros de hoy, acorde con la globalización, deben ser personas emprendedoras con fuerte vocación de servicio, perfil excelente de madurez emocional, con capacidad de liderazgo y que desarrollen una comunicación eficaz. Además, deben poseer el dominio de un idioma extranjero, manejo efectivo de la informática, gran capacidad ejecutiva de gestión y, por sobre todo, señoras, señores, ingenieros e ingenieras, deben ejercer la profesión con ética, honor y mucha dignidad. Vamos seguidamente a mostrar un video institucional que ilustra justamente cómo se ha venido desarrollando la labor del ingeniero a través de la historia. Bajamos las luces, por favor, y proyectamos las imágenes. A través de los siglos, el extenso, maravilloso y complejo planeta Tierra ha puesto a prueba la imaginación, ingenio y fortaleza del hombre. El hombre, aceptando este reto permanente, ha moldeado su geografía y ha remontado sus posibilidades de desarrollo hacia una meta sin límites, incalculable, inimaginable. El hombre transforma la Tierra, penetra en sus entrañas, explora montañas, construye viviendas, descubre metales, traspasa abismos, une riberas, supera distancias y se remonta al infinito. En una era que se confunde con el misterio, los antiguos peruanos estudiaron profundamente el espacio exterior. El sol, la luna, las constelaciones, calcularon exactamente los efectos de los solsticios y los equinoccios. Aplicaron este notable conocimiento astronómico al desarrollo de la agricultura. Paso a paso por los caminos del descubrimiento, con esfuerzo y dedicación, estos pioneros construyeron admirables sistemas de andenes. Desarrollaron técnicas de conservación de alimentos. Trazaron perfectamente los caminos. Concibieron ingeniosas redes de distribución de agua. Desarrollaron intensamente todo lo que podían aspirar para lograr el bienestar de un pueblo que se eleva por esfuerzo propio al nivel de las más importantes civilizaciones del mundo. Después de casi tres siglos, se inicia la ingeniería moderna, con la creación del Cuerpo de Ingenieros del Estado, sobre la base de ingenieros peruanos y extranjeros que estudiaron en Europa y vinieron al Perú para brindar el aporte de sus conocimientos y esfuerzo. En 1876 se hizo realidad el anhelo más importante de los amantes de la ingeniería. Como respuesta a una necesidad latente, se encarga al ingeniero Eduardo de Javich la organización de la Escuela de Ingenieros de Lima, hoy convertida en la Universidad Nacional de Ingeniería. El ideario de esta profesión, considerada como eje del desarrollo, llevó a la búsqueda de nuevas especialidades para servir integralmente al país. Así, en 1902, se crea la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, primera entidad de formación agrícola en América Latina.
De esos años de actividad se perennizaron los nombres de Santiago Antúnez de Mayolo, Antenor Rizo Patrón, Carlos Lizón Bengolea, Cipión Llona y tantos ingenieros más que desde ese entonces impregnaron en todas las acciones de ingeniería un espíritu de estudio e investigación, añadiéndose a ello un sentido humanista y un acentuado amor al Perú. Esta diversificación de especialidades, la necesidad de salvaguardar la profesión y promover su desarrollo, determinaron que el 8 de junio de 1962 se promulgue la ley 24648, creando el Colegio de Ingenieros del Perú, institución autónoma de derecho público interno, representativa de la profesión de ingeniería que se enorgullece de contar entre sus miembros a renombrados peruanos, cuyos aportes individuales y corporativos han contribuido notablemente al desarrollo del país. El Consejo Departamental de Lima se ha propuesto servir a su ciudad, apoyando decididamente los grandes proyectos de desarrollo de la Gran Lima. El ingeniero de Lima está presente en los foros y entidades públicas y privadas, donde se analiza, se reflexiona y se discute los grandes problemas nacionales en búsqueda de soluciones eficaces y modernas que contribuyan a que el país pueda afrontar el desafío de lograr el progreso y el desarrollo. Asimismo, ha intensificado el Plan de Desarrollo Integral del Colegiado. El Consejo Departamental de Lima se ha ubicado como el colegio profesional líder en la organización de eventos de capacitación y actualización, así como en brindar servicios en las áreas social y cultural. El ingeniero peruano conserva la estirpe de hombres que se agigantan ante los retos, protagonizando grandes hazañas en un territorio agreste y ciertamente difícil, sin testigos, sin otro reconocimiento que un legítimo orgullo de trabajar por una noble causa: servir al Perú. Señoras y señores, son los ingenieros los que hemos visto, son los que hacen obra todos los días, en cada instante, cada disciplina de la humanidad, el protagonismo y la presencia, el conocimiento, la sapiencia de un ingeniero está presente, que son ustedes y los que han sido protagonistas también con antelación. Para los profesionales universitarios de las diferentes ramas de la ingeniería, la ceremonia de colegiación significa su incorporación oficial al ilustre Colegio de Ingenieros del Perú, que se fundó en nuestra capital el 8 de junio en el año 1962. De esta manera, el Colegio de Ingenieros del Perú y los ingenieros que se colegian dan estricto cumplimiento a dos leyes de la República. Primera ley: la Ley del Ejercicio Profesional número 16053, que señala en su artículo cuarto lo siguiente: para el ejercicio de las profesiones de ingeniería y de arquitectura en el país, será indispensable la inscripción de los respectivos títulos
en los registros de matrícula de los colegios de arquitectos y de ingenieros del Perú. Segunda ley, ley número 24648 del Colegio de Ingenieros del Perú, que señala en su artículo primero: el Colegio de Ingenieros del Perú es una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno, representativa de la profesión de ingeniería en el Perú, integrada por los profesionales de las distintas especialidades de la ingeniería creadas o por crearse, graduados en universidades oficialmente autorizadas para otorgar o revalidar a nombre de la nación el título de ingeniero. Es obligatoria la colegiación para el ejercicio de la profesión de ingeniero en todo el territorio nacional. Ley complementaria aprobada el 29 de julio en el año 2006. La ley 28858 es la ley complementaria a la ley número 16053 que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú y al Colegio de Arquitectos para supervisar a los profesionales de ingeniería y arquitectura de la República. En los artículos y disposiciones complementarias de esta ley se especifica claramente que todo profesional que ejerza labores propias de ingeniería y de docencia de ingeniería deben estar colegiados y debidamente habilitados. Las entidades privadas, públicas o independientes exigirán a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería el certificado de habilitación expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú. Los profesionales titulados y no colegiados deberán cumplir con la presente ley. Tenemos el reconocimiento, cumpliendo con el protocolo del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, de la sección primera tenemos artículo 1.01. La ingeniería es la profesión que aplica con fundamento y responsabilidad los conocimientos científicos y técnicos logrados a través del estudio, la experiencia y la práctica para emplear racional y económicamente los recursos y las fuerzas de la naturaleza en beneficio del hombre y de la sociedad. Artículo 1.02. La tarea de la ingeniería es el desarrollo. La ingeniería transforma la naturaleza y la sociedad. Regula, diseña y evalúa la sucesión de procesos de trabajo que combinan la fuerza humana y los medios de producción y distribución para producir bienes y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales. Artículo 1.03. La ingeniería peruana es elemento fundamental en el proceso de formación y desarrollo de la nación y en los propósitos de progreso social, aplicación científica y creación tecnológica, independencia, soberanía nacional y liberación. Artículo 1.04. La ingeniería peruana se constituye con las diversas experiencias y prácticas de la ingeniería en nuestro territorio que recogidas, sintetizadas y compartidas como acervo común, incorporan la pluralidad y diversidad de las expresiones creativas de los ingenieros en todo el territorio nacional. Artículo 1.05. La ingeniería es ejercida en el Perú exclusivamente por ingenieros titulados universitarios, miembros habilitados del Colegio de Ingenieros del Perú. Los ingenieros colegiados están al servicio de la sociedad. Principios generales del Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú. Artículo 1. Los ingenieros están al servicio de la sociedad, por consiguiente tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Artículo 2. Los ingenieros deben promover y defender la integridad, el honor y la dignidad de su profesión, contribuyendo con su conducta a que el consenso público se forme y mantenga un cabal sentido de respeto hacia ella y a sus miembros, basado en la honestidad e integridad. Honestidad e integridad con que la misma desempeña. Por consiguiente deben ser honestos e imparciales,
sirviendo con fidelidad al público, a sus empleadores y a sus clientes. Deben esforzarse por incrementar el prestigio, la calidad y la idoneidad de la ingeniería y deben apoyar a sus instituciones profesionales. Señoras y señores, los artículos que acabamos de leer son de vital importancia. Son de vital importancia del Estatuto y del Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú, bajo el cual los ingenieros desarrollan el ejercicio profesional. Reiteramos, hoy se incorporan a la institución 250 ingenieros de diferentes especialidades de ingeniería. Vamos a iniciar oficialmente la ceremonia, señoras, señores ingenieros que hoy se colegian. Poniéndonos en pie, por favor, vamos a recibir a los directivos, al señor decano del Colegio del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, los directores igualmente del colegio y los presidentes y miembros de los diversos capítulos del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Los recibimos. Recibimos al señor decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Francisco Aramayo Pinazo y sus directivos. Bien, señor decano, señores directivos, señores miembros de los diversos capítulos del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, vamos a iniciar la ceremonia entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional. Señor decano, señores directores, señores miembros de los capítulos de ingeniería del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros. Asiento también ustedes, señores colegiados, a colegiarse esta noche. Familiares igualmente.
bien, para iniciar el saludo de bienvenida, vamos a invitar al ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto para su saludo de bienvenida a todos los ingenieros que esta noche se van a colegiar. Señor ingeniero Rubén Gómez Sánchez, por favor. Señor decano del Consejo Departamental de Lima, estimados directivos, colegas que se van a colegiar el día esta noche. Quisiera mencionar algunos aspectos importantes que como institución debemos llamar a la reflexión a ustedes. Uno de los primeros puntos que quisiera yo tocar, muy brevemente por supuesto, es la estructura de exportaciones que tiene el país. No sé si ustedes han revisado este dato, pero aproximadamente tenemos un 70% de exportaciones que se llaman convencionales y un 30% aproximadamente de exportaciones no convencionales. Y si revisamos qué significa las exportaciones convencionales, la mayor parte es materia prima. Por lo tanto, el Perú, su PBI, digamos, está construido a base de la exportación de materia prima. Sin embargo, hoy día se colegian 250 ingenieros y a lo largo de todo este periodo de 3 años ha habido una media de aproximadamente no menos de 200 ingenieros colegiándose cada mes. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos hace falta para cambiar esa estructura de exportaciones? Primer punto, tiene que ser un eje fundamental, que es la educación. Y en eso debemos afianzar nosotros este aspecto. Y segundo punto que nos hace falta es la innovación. Y en ese tema las cifras son muy dramáticas. El Foro Económico Mundial, en el último reporte en 2012-2013, ha colocado en la posición del Perú, en la posición 116 de 142 países. Es decir, estamos a la cola. Y si revisamos los resultados de la evaluación de PISA en lo que es lectura, ciencias y matemáticas, igualmente estamos a la cola. Entonces, en conclusión, ¿qué nos hace falta, estimados colegas? Nos hace falta lo que se llama el liderazgo en acción. Por esa razón que en este mes nosotros, desde el punto de vista de la función que tengo hasta este fin de año, como presidente de la Comisión de Colegiación, hemos tomado una decisión de empezar en este mes el curso que se llama Liderazgo en Acción, donde, digamos, los colegiados que han tenido la disposición de seguir este curso los días 2 de noviembre, 3 de noviembre, 16 y 17, se va a hacer un curso de 24 horas sin costo para los colegiados y también para colaboradores del Colegio de Ingenieros. Y la noticia que quiero dar para alegría de todos nosotros, antes de empezar, conversé con el señor Dani Panduro Ríos, de la especialidad de Ingeniería de Petróleo, y también con el doctor abogado Juan Gamarra Candiotti. Y le propuse a los dos padres de familia que van a hablar ahora, en ceremonia como esta, ¿quién de los dos, como padre de familia de un ingeniero que se está colegiando, también quiere seguir el curso de liderazgo en acción? Y quiero, digamos, señalar el nombre del ingeniero Dani Panduro Ríos, ingeniero de petróleo, que ya aceptó seguir este curso. La pregunta, ¿por qué tenemos que trabajar el Colegio de Ingenieros en todo lo que es liderazgo? Porque el ingeniero, en particular, independiente de su especialidad, tiene que concretar sus ideas en proyectos, tiene que saber direccionar los proyectos y para eso tiene que ser líder. Entonces, por favor, estimados colegas, los invito que para el curso de diciembre, que lo vamos a hacer viernes y sábado en 2 fines de semana, también por favor se anoten a este curso, que necesitamos 45 personas para este curso. Son grupos de 50 personas. Estimados, entonces con esto les quiero dar la bienvenida a esta colegiación en este magno evento que se lleva a cabo, como ustedes bien lo saben, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, presidente de la Comisión de Colegiación del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Como habíamos indicado al inicio,
Hoy se incorporan a la institución 250 ingenieros de diferentes especialidades de ingeniería. De la misma manera, dichos profesionales se están incorporando a los diferentes capítulos, siendo el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes el de mayor número en esta oportunidad, con 56 ingenieros que se colegian. Bien, señor decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, se da inicio al acto de juramentación de los ingenieros que hoy se incorporan, para lo cual, por favor, lo invitamos, señor decano, ingeniero Francisco Aramayo Pinazo, para tomar el juramento de estilo. Igualmente, invitamos a los ingenieros que representarán a sus colegas en este acto de juramentación. Vamos a invitar a la ingeniera Giselle Aurelia Gutiérrez Aquino, del capítulo de Ingeniería Química, y al ingeniero Praxedes Humberto Carrillo Ciancas, del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, que son los que se les va a tomar el juramento de estilo en representación de todos sus colegas. E igualmente invitamos a todos los ingenieros que hoy se van a colegiar, ponerse en pie, por favor, y con la mano derecha en alto, para tomar el juramento de estilo. Únicamente a los nuevos colegiados, como es obvio, deberán responder a una sola voz el sí juro. Por favor, invitamos a los ingenieros que van a representar a sus compañeros. Reiteramos, ingeniera Giselle Aurelia Gutiérrez Aquino, del capítulo de Ingeniería Química, y al ingeniero Praxedes Humberto Carrillo Ciancas, del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Señores ingenieros, ¿juráis por Dios y por la patria cumplir con lo dispuesto en el estatuto, los reglamentos y código de ética del Colegio de Ingenieros del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la Orden os lo demanden. Quedáis incorporados como miembros del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Felicitaciones, señores ingenieros. Felicitaciones. El señor decano hace entrega de presentes para ambos ingenieros que han tomado juramento en representación de sus compañeros que hoy se colegian. Gracias. Tomar asiento, por favor. Bien, señor decano, le pedimos que nos apoye, nos acompañe a la ceremonia de entrega de diplomas e insignias. Igualmente, vamos a llamar al vocal del capítulo de Ingeniería Agrícola, el ingeniero Emiliano Cifuentes Minaya, por favor, para que acompañe al señor decano. Entrega de diplomas e insignias, Ingeniería Agrícola, Agronómica e Ingeniería Civil. Bien, llamamos a Mario Julio Mendoza Blácido, de Agrícola. Fuertes aplausos, por favor. Irma Fiorella Chero Silva, también ahí está. Adelante, adelante, por favor. Irma Fiorella Chero Silva, de Ingenieros Geógrafos. Vamos a continuar, capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. Continúa el señor ingeniero Emiliano Cifuentes, vocal del capítulo agrícola. Llamamos zootecnista Eiren Ricardo Ponce Espejo. Capítulo de Ingeniería Civil. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero Cifuentes. Gracias. Capítulo de Ingeniería Civil. Vamos a llamar al señor ingeniero José Benítez Díaz, secretario del capítulo, por favor, para que acompañe al señor decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Llamamos a Carla Magali Aldazábal Barbarán.
los aplausos con mucho vigor, por favor. Es una alegría grande para ellos y sus familiares. Víctor Ernesto Arana Vázquez. Wilber Omar Bardales Vidal. Solamente queremos recordarle que son 250 ingenieros colegiados, así que los aplausos en los 250 ingenieros. María Lidia Benítez Andía. Seguimos con el capítulo de Ingeniería Civil, Walter Francisco Carvajal Chávez. Jesús Daniel Carpio Nolasco. Liz Margot Cochachi Acosta. Carlos Alberto Crobeto Aparicio. Marco Paulo Galarza Mesa. Eli Ketty García Quiroz. Allen Freddy Godoy Cruz. Abilio Roger Ita Vera. Carlos Benjamín López Vega. José Mario Yontop Godó. José Manuel Málaga Sánez. Juan Carlos Mío Briseño. Marco Antonio Mitin Salguana. Baby Dater Nivin Vargas. Joana Oshiro Fukuhara. Cecilia Verónica Peche Becerra. Eric Ernesto Peso Achín. Dani Junior Pizarro Tomasto. Ricardo Jonathan Pomalaza Hopkins. Luis Fausto Portugués Leiva. Pedro Paulo Quispe Arias. Federico Rodríguez Vilches. Marvin Harold Rojas Calderón. Marvin Harold Rojas Calderón.
Diana Isabel Rosario Cifuentes. Freddy Abel Tineo Najarro. John Reinaldo Toro Santillán. Jesús Luis Torres Fernández. Ruperto Adelqui Vázquez Zúñiga. Elipio Guido Zamora Albújar. Bien, gracias, ingeniero Francisco Aramayo, señor decano. Gracias, ingeniero Benítez Díaz, gracias. Se le agarra el gusto. Llamamos al ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, por favor, para que nos acompañe en la entrega de diplomas e insignias. Ingeniería Económica, Eléctrica, Electrónica, Forestal, Geológica, Industrias Alimentarias. Capítulo de Ingeniería Económica, en representación, el ingeniero Julio Serna Quevera, por favor. Él es presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica. Economistas, Rafael Castro Barra. Luis Daniel Dávalos Pérez. Elba Rosa Cichar Rondinelli. Administrativo Eduardo David Casas Cangalaya. En gestión empresarial, Cecilia Lorena Puente Mancilla. Ingenieros de Ingeniería Eléctrica, llamamos a Wilder José Barrientos Carpio. Jean Alfredo Becerra Loli. Juan Daniel Chuquillanqui Arauco. Eric César Gamarra Torre. José Luis Malco Arteaga. Carlos César Moreno Vázquez. Freddy Johón Poma Soto. Pedro Raúl Vega Torres. Capítulo de Ingeniería Electrónica, está su presidente entregando las insignias, el ingeniero Julio Serna Quevera. Llamamos a Mario Augusto Carpio Nolasco, electrónico. Alex Fortunato Escobar Copa.
Giovanni Lee Cruzado. César Jorge Lora Treyes. Juan Manuel Márquez Arredondo. Pedro Jesús Salas Vidal. Nati Dylan Suazo Rugel. Alex Alberto Tantalian Angulo. José Rolando Choquehuanca Pocohuanca. Ingenieros en telecomunicaciones. Walter Marco Antonio Salcedo Aliaga. Franz Armando Galarza Canchucaja. Electrónico y Telecomunicaciones, Javier More Sánchez. Llamamos a Renato Jesús León Bustíos. Ingeniero en Telecomunicaciones. Ingeniero Cernaque, gracias, gracias. Lo invitamos a tomar asiento. Capítulo de Ingeniería Forestal, llamamos al vocal del capítulo, el ingeniero Enrique Schwartz Arias. ¿Se encuentra con nosotros? Sí. Ingeniero Schwartz Arias. Llamamos a William Orellano Olano. Seller Roger Carvajal Ramón. Carmen Rosa Guzmán Barrón Mena. Juan Ricardo Tomás Mena Aguilar. Natalia Alejandra Vega Vizcarra. Gracias, ingeniero Enrique Schwartz Arias. Gracias. Tomar asiento, por favor. Capítulo de Ingeniería Geológica. Llamamos a su vocal, el ingeniero Cornelio Lizárraga Aguilar, por favor. Ingenieros geólogos, Paola Aisca Bellido Villanueva. Nila Isela Carrillo Arequipeño. Ana Luz Cóndor Guamán Suárez. Víctor Delgado Muñoz.
Manuel Mendoza Luján. Martín Jonathan Oviedo Mena. Charlie Germán Palomino Colona. Capítulo de Ingeniería en Industrias Alimentarias y Agroindustrias. Continúa el ingeniero Cornelio Lizarra Aguilar, el vocal del capítulo Geólogos. En Industrias Alimentarias, Eliana Gabriela Contreras López. Ingeniero Lizárraga, por favor, continúa. Marta Patricia Farías Álvarez. Esteban Gabriel Herrera Núñez. María del Socorro López González. Alimentaria. Miluska Paola Llanos Cornejo. Katia Natalie Ranilla Ramos. Alimentos Edwin Sotil Pozo. Agroindustrial Clara Caterín Cajo López. Bien, ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, gracias. Ingeniero Lizárraga, ahora sí, gracias. Industrial y de sistemas, industrial y de sistemas. Llamamos por favor al ingeniero Enrique Schwartz Arias, vocal del capítulo de Ingeniería Forestal, para que nos acompañe en la entrega de diplomas. Capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes. Vamos a llamar al vocal del capítulo, a la vocal, María Mercedes Cuadros de Díaz, por favor. Alfredo Octavio Agurto, grados de Industrial. Luis Artola, grados. Yalexa Bobadilla Aguilar. Catherine Marielle Brañez Peña. Hans Eli Cabanillas Guamán. Ciro Alberto Caituiro Soto. Jorge Alfonso Cruz Carrasco.
Roque Martín Chirinos Bojorques. Tatiana Carla Gamarra Cueva. Darío Walter Guayani Guamaní. Jorge Vidal Leiva Vilches. José Antonio Luján Flores. Oscar Ricardo Mena Mendoza. Serafín Giraldo Narváez Araníbar. Liliana Medarda Ortega Torres. Edinson Jesús Panduro Noroña. Dania Donay Panduro Paredes. Gladys Milena Patiño Vidal. Fernando Enrique Peralta Vidal. Claudia del Rosario Plasencia Naveros. Carlos Eduardo Quispe Cornejo. Carlos Eduardo Quispe Cornejo. Ya lo llamamos. Vamos a llamar a Rafael Félix Ramos Cáceres. Los aplausos más fuertes y con la alegría se permite toda forma de expresión de cariño para los familiares colegiados. Lidia Marlene Rodas Ochoa. José Antonio Sastre Novoa. Se permite barritas, me indican, aplausos, arengas y todo en esta noche de música peruana, en el día de la canción criolla. José Luis Toledo Valdivia. Luis Alberto Villanueva Saberbeín. Emelín Aurora Sanabria Piña. Luis Alfredo Zúñiga Fiestas. Me indican que hay un auto, es CIA, que no es de la CIA, por cierto, es CIA-763 Toyota Plomo. Está con las luces prendidas. Nos imaginamos que van a tener problemas para salir si es que no acuden a apagar las luces. Ah, del ingeniero Rubén Gómez Sánchez. En
en las mejores familias ocurre, y el ingeniero es de buena familia. Sistemas. Sirham Williams Benítez Lavado. Marcela Patricia Cabrera Aguilar. José Luis Campos Meneses. Iván Josep Fernández Cuadra. César García Salinas. Más fuerte ese. Buena, César, más fuerte. Humberto Herrera Quiñones Vargas. Buena, Humberto. Ilan Anthony Horna Gómez. Elvira Paliza Olorrieta. Esas barras queríamos escuchar. Estaban extrañándose esas barras. Betty Janet Rodríguez Mendo. De Computación y Sistemas, Roberto Enríquez Morales. Alejandro Ángel García Chirinos. Más fuerte ese bravo, más fuerte, que se escuche. Jorge Luis Benigno Pecho Cuya. De Sistemas y Cómputo, Ani Lisbeth Cruz Lavado. Luz Angélica Palomino Suárez. Digan que la fiesta sea con música criolla, música peruana, pero que no se vayan a disfrazar. César Eduardo Romero Curo. Johnny David Torres Oscorima. E informática, Cintia Fiorella Dulanto Huamán. Dante Peralta López. Dante Jacob Ponce Pajuelo. De Sistemas e Informática, Janet María Monroy García. Informática y de Sistemas, Carla Yuli Rosales Chacón. Gracias, ingeniero Enrique Shorts Arias. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera María Mercedes Cuadros de Díaz. Gracias. Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica y Metalurgia. Llamamos al ingeniero Julio Cernaque Vera, presidente del capítulo, por favor.
del capítulo de electrónicos para apoyarnos en la entrega de diplomas. Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Llamamos al ingeniero Apolinario Guamán, vocal del capítulo, por favor. Ingenieros mecánicos Josep Jorge Bedriñana Enciso. Agustín Chau Rodríguez. Que se escuche ese bravo, más fuerte. Freddy Walter Essen-Wonger Saavedra. Jack Steve Fabián Santibáñez. Buena, Jack. Buena, Jack. Lo lograste, Jack. Edwin Francisco González Olivera. Orlando Hermosa Atausinchi. Raúl Montes Melgarejo. Bravo, Raúl. Te esperan en casa, Raúl. Aldo Rojas Villanueva. José Francisco Zamora Díaz. Mecánicos electricistas, Praxedes Humberto Carrillo Ciancas. Esa barra ha venido con maquinita incluida. Nos imaginamos la fiesta que van a armar esta noche, ¿no? Indudablemente va a ser buena. Shane Jack Collazos Jayo. Shane o Shane, a ver si la familia me corrige. Shane Jack Collazos Jayo. Llamamos a Alexander Javier Félix. Jaime Alejandro Garavito López. Javier Eben García Ortiz. ¿Qué pasa? ¿Javier Eben no ha venido con familiares? Eran varios. Sí, vino con familiares. Edwin Marco Antonio Palomino Rojas. Ahí se vino con toda la cuadra. Carlos Alberto Parco Cusipuma. Cristian Toribio Masco. Salomón Sabino Ituzaca Salgado. Salomón Sabino ha venido solo, ¿no? Mecatrónicos, Alan, Georgi Bustamante Arce. Se ha venido con todos los compañeros. Fernando Ezequiel Martínez Gómez. Físico
Jimmy Peña Caso. La fiesta que van a armar en casa. Gracias, ingeniero Apolinario Huamán. Gracias. Capítulo de Ingeniería Metalúrgica. El ingeniero Juan Carbonell, por favor. Ingeniero Juan Carbonell Valdivia, vocal del capítulo de Industrias Alimentarias. Metalurgistas, Shahid Carlos Aliaga Hoyos. Germán Guido Castillo Rojas. Si les cansó las manitos, díganlo con la voz. Puede ser más fuerte. Juan Carlos Fernández Mercedes. Ellos van a sentirse muy motivados si escuchan la voz de los familiares. Juan Crisóstomo Gallardo Rojas. Eulogia Guillén Pacocha. Eduardo Martín Martel Javier. Ronald Quispe Castro. Buena, Ronald. Ha venido con toda la familia y los amigos. Metalurgista y de materiales, Giovanni Javier Luza Falconi. Roger Hernán Rojas Amaro. Bien, gracias, ingeniero Carbonell. Ingeniero Cernaque, gracias. Bien, reiteramos, esta colegiación se está transmitiendo en vivo y en directo a través de www.rtvsiblima.com. En este instante, nos imaginamos, sus familiares están disfrutando de esta ceremonia muy emotiva. Ingeniería o ingenieros de minas, pesquera, petróleo y petroquímica. Vamos a llamar al ingeniero Juan José Benítez Díaz, por favor, secretario del capítulo de Ingeniería Civil, para que nos acompañe en la entrega de diplomas. Y al ingeniero Marcelo Santillana Salas, vocal del capítulo de Ingeniería de Minas, por favor. Néstor Bendezú Urbay. Carlos Hugo Cruz Lara. Cirilo Guillermo Chávez Chambergo. Walter César Loli Morales. Omar Carlos Lucana Cadenas. José Luis Morán Montoya. Ezequiel Daniel Palacios Almendro. Hernán Santiago Ríos Villanueva.
Néstor Gustavo Tarrillo Cifuentes. Ya no se les escucha a los familiares. Juan Diego Valencia Tapia. Este es un día de fiesta para la familia, día en que familiar ya es ingeniero colegiado. Es día de fiesta, doblemente, día de la canción criolla. Luis Enrique Vergara Oxa. Walter Jesús Vilca Puma de la Cruz. Bravo, Walter, la hiciste. Juan Pedro Yayama Lamas. ¿Y dónde están los familiares de Juan Pedro? Gracias, ingeniero Santillana. Gracias. Capítulo de Ingeniería Pesquera. Llamamos al vocal del capítulo, el ingeniero Guido Baltuano Díaz, por favor. Pesqueros, Helio Prudencio Aicho Casaverde. Gladys Lucía González Guerra. Bravo, mamá. Bravo, mamá. ¿Dónde están los hijos? Están al fondo. Felices los hijos. Esta noche van a festejar a mami. Gladys Lucía González Guerra, ya la hemos llamado. Vilma Elizabeth Guamán Necochea. Buena, Vilma. De Petróleo, Martín Felipe Chumpitaz Camarena. Gracias, ingeniero. Ingeniero Benítez, gracias. Gracias, ingeniero Balduano. Gracias. Ingeniería Química y Sanitaria y Ambiental. Queremos llamar al señor decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, ingeniero Francisco Aramayo Pinazo. Queremos invitar al ingeniero Jorge Ricardo Cervantes Navarro. Queremos invitar de pie, queremos invitar al ingeniero Rubén Gómez Sánchez, por favor. Estimados colegas, lo menos que podemos hacer es darle el aplauso a nuestro colega, que es un ejemplo de lo que el Perú puede hacer. Es tarde cuando uno se propone un objetivo. Y el ingeniero Jorge Ricardo Cervantes Navarro hoy es un ingeniero colegiado. Reconocimiento, indudablemente, en esta decisión que tomó y hoy culmina en esta ceremonia hermosa. Jorge Ricardo Cervantes Navarro es un ingeniero colegiado. Continuamos, ingenieros químicos. Ah, pero antes vamos a llamar. Llamamos al ingeniero, a la ingeniera María Mercedes Cuadros de Díaz, por favor, para que nos acompañe en la entrega de diplomas. Y al ingeniero
Abelardo Ortiz Silva, prosecretario del capítulo de Ingeniería Química, por favor. Llamamos a Marisabel Cruz Aguirre. Bravo, tesoro. Nos imaginamos que lo dice su mamá. Yo solamente lo repito. Esther Espinal Flores. ¿Y dónde está la familia de Esther? Fritz Vladimir Gallegos Espinosa. Gisela Aurelia Gutiérrez Aquino. Daniel Ángel Gutiérrez Charún. ¿No hay aplausos? Milagritos de Jesús Martel Colana. Edith Gladys Quispe Arizanca. Textil, Rosy Milagros Rodríguez Zavala. Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, continúa el ingeniero Abelardo Ortiz Silva en representación. Sanitarios, José Alfredo Cabrera Sánchez. Buena, José Alfredo, dice la familia. Raúl Jesús Casas Becerra. Ah. Ingeniero Rubén Gómez Sánchez, creo que hay que premiar a esa barra. ¿Sí? Van al curso de liderazgo, sí. Los tres. Para manejar masas, mesas también, claro, cuando hay que brindar, ¿no? César Augusto González Sánchez. Salvador Ali Vivanco Márquez. Es Salvador Ali Vivanco Márquez. Ambientales, Guillermo Arturo Barja Tapia. Jover Carrera Abanto. Fernando Alexis Casanova Durán. En segundo lugar para la premiación. Noelia Alejandra Cuellar Siriaco. Sandro López Fernández. Lizeth Jessica Luquillas Ártica. Karen Mercedes Quispe Vaca. Marta María Quispe Vivanco.
Osber Prudencio Rivera Ingaroca. Ambiental y de Recursos Naturales, Carlos Antonio Anchiraico, México. Marcio Adán Maita Torres. Carlos Andrés Navarrete Aguirre. Ajá, en tercer lugar. ¿A dónde es? ¿A dónde es? Ajá, ahí está. Paul Jean Rodríguez Pérez. Vladimir Andrés Herboso Ventosilla. Adolfo Eugenio Guapaya Venegas. En Ecoturismo, Milagros Nelly Evangelista Mautino. Francesca Elizabeth Luna Cabero. Francis Arturo Armas Cordero. Nilton Segovia Juárez. Fernando Cuenca Aedo. Caterín Guamaní Kawaime. Elman Edmundo García Terrones. Giovanni Daniel López Tapia. Alberto Augusto Orellana Castro. Juan Carlos Berríos Molina. Aldo Emanuel Mori Negrón. Carlos Alberto Quispe Contreras. Nora Torres Sevillano. Muy bien. Caroline Maritza Robles Trinidad. Se vino con toda la promoción. Están arriba. Nancy Edith Flores Cotrina.
Javier Alejandro Martínez Suaznavar. No sabemos si esa fuerza que le han puesto al último aplauso fue porque terminábamos o porque deseaban aplaudir de esa manera. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniero. Tomar asiento, por favor. Para reiterar esos aplausos muy merecidos, por cierto, y que hoy los hemos visto con mucha emotividad y alegría de parte de los familiares, queremos pedir, si me permite, señor decano, pedir a los ingenieros que se han colegiado el día de hoy ponerse en pie, por favor, y voltear para que sus familiares los miren y los observen y los aplaudan como se merecen. Estos aplausos son en señal de congratulación, deseándoles muchos éxitos en su transcurrir profesional, ya que deberán enfrentar con sus conocimientos la problemática y las alternativas para enrumbar la economía y el desarrollo de nuestro país, hoy más que nunca, que es muy necesario y necesaria la ciencia, la tecnología, para llevar a nuestro país hacia el primer mundo. Gracias. Tomar asiento, por favor. Bien, vamos a invitar, en representación de los ingenieros, de todos los ingenieros que se han colegiado esta noche, al ingeniero Wilder José Barrientos Carpio, del capítulo de Ingeniería Eléctrica, quien en esta oportunidad daré el discurso de agradecimiento en nombre de todos los ingenieros que se han incorporado hoy al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Por favor. Muy buenas noches. Señor decano del Colegio de Ingenieros de Lima, autoridades invitadas, colegas, familiares, amigos, presentes todos. Hoy es un día magnífico, es un día lleno de dicha. Aquí en el Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde recuerdo la primera vez que estuve aquí cuando ingresé, era un cachimbo, donde pasé mi primera vez, que también tuve que hablar aquí enfrente de muchas personas, y donde también tuve el honor de terminar la universidad. Nuevamente me es tan grato mencionar que este es un gran día para todos nosotros, porque es un día donde que significa que hemos terminado algo que hemos empezado. Es un día que significa que mañana diremos, lo hicimos, en vez de un hubiera o de repente lo podría haber hecho. Pienso que el ejemplo que hoy día hemos tomado a ser en el futuro deberá ser continuo. No dejemos para después o pensar que lo pudimos cuando lo debíamos haber hecho. Y eso es lo que significa hoy día. Hoy día es un día que marca. Es un día que deja huella, es un día que soñábamos hace mucho tiempo cuando empezamos a estudiar o cuando inclusive decidimos volvernos ingenieros. Yo recuerdo ese momento, era todavía un niño. Y también es un día para darle gracias. Gracias al Dios de Jacob, al que cantamos muchas veces en el himno. Gracias a nuestros padres, gracias a las personas que nos acompañaron. Gracias a los verdaderos maestros, gracias a los mentores, gracias a toda esa cantidad de personas que con su apoyo, su contribución, su experiencia, han logrado
que nos forjemos como profesionales. Y hoy día es el día que marca ese punto. Es el día que, a partir de ahora, delante del Estado, asumimos otra responsabilidad. La responsabilidad de ser y transformar nuestros conocimientos en acciones prácticas. Esa es nuestra responsabilidad. El himno del Colegio de Ingenieros dice que nosotros convertimos el agua en luz. Es interesante cómo lo expresa. Dice que cultivamos el desierto. Tenemos mucho por cultivar entonces. Hoy día es el día que marca el inicio de eso. Todas las carreras, todas las profesiones tienen algo, llegan a todo a un punto, servir a nuestro semejante. Y es, creo que, la razón por la cual nosotros hemos optado estudiar para un día ser útiles a nuestra sociedad. Y es ese día que marca ese inicio. Es un día que nos llena de satisfacción, es un día lleno de dicha. No será olvidado, porque inclusive después de muchos años te acordarás de este día. Este día me convertí en un ingeniero colegiado. Eso es todo. Muchas gracias, colegas. El ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto hace entrega de un presente al ingeniero Wilder José Barrientos Carpio, del capítulo de Ingeniería Eléctrica, quien ha hecho uso de la palabra en nombre, en representación de los ingenieros que sean e ingenieras que sean colegiado esta noche. Felicitaciones, ingeniero.
Sayador, Adolfo Cucot, y
7, Parmenopo, Parmenopo, Adolfo, Focuo, Chemati, Fuye, de la Cesta, de la Cesta, en un te corre aprieto, en un te suye, tú lo aguardas, tú lo aguardas. Llamo, llamo, copa, llama ya, llamo, llamo, copa, llama ya, puli, 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 pura, puli, 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 pura. La capa ya, la capa ya. E chiusa poi tornata, poi venuta, da sempre ca, da sempre ca. La capa vota, vota, attorno, attorno, attorno a te, attorno a te. Soccore canta sempre nuta l'orno, posano in te, posano in te. Yambo, yambo, oppa yambo ya, yambo, yambo, oppa yambo ya, puli, 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 pula, puli, 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 pula, oppa yambo ya, puli, 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 pula, yambo, yambo, oppa yambo ya, yambo, yambo, oppa yambo ya, puli, 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 pula, puli, 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 pula, oppa yambo ya, puli, 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 pula. Los padres han estado felices en esta ceremonia de colegiación. Hemos escuchado a los hijos, que son los ingenieros que se han colegiado, pero también es una buena oportunidad para escuchar cuán emocionados están los padres ver a sus hijos que se están colegiando y están ingresando al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Vamos a invitar al señor Dani Panduro Ríos, él es ingeniero, por cierto, ingeniero de petróleo. Su hijo Dani Panduro Paredes. Señor ingeniero Dani Panduro Ríos, ¿dónde está, por favor? Los invitamos que suban, por favor. Y al ingeniero Juan Gamarra Candiotti, su hija Tatiana Gamarra Cueva, la ingeniera. Vamos a escucharlos y que transmitan su emoción de ver a sus hijos colegiándose en esta ceremonia de colegiación del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Bueno, señor decano, señores directores de los diferentes capítulos del Colegio de Ingenieros, padres todos presentes, ingenieros colegiados. Bueno, de verdad hay que poder transmitir esta emoción, este gozo, esta felicidad, esta alegría que sentimos nosotros. Vengo yo a hablar en representación de la emoción que sienten nuestros padres aquí de haber podido conseguir que nuestros hijos hayan llegado a donde están ahora, haber llegado a cumplir su meta y entrar ahora a este reto inmenso que significa cambiar nuestro país. Por supuesto que en primer lugar hay que dar gracias a Dios, porque toda la inteligencia, dice que la ingeniería viene de ingenio, de sabiduría, de inteligencia, viene de Dios. Nada tendríamos si no viene de Él. Hay que estar muy agradecidos de que todo nos lo brinda el Señor para poder estar donde hemos llegado. Nos toca pues entonces poder transformar nuestro país. Ahora esta nación pujante, ya hemos visto una película donde nuestros incas han podido transformar la tierra, han podido transformar la piedra, han podido transformar los caminos. Nosotros también podemos hacer eso, cambiémoslo, ese es nuestro reto. De ahora en adelante nos toca ya una misión muy grande del ingeniero, poder transformar nuestro país en una nación pujante, grande, inmensa. Felicitaciones a todos ustedes. Un abrazo muy grande a mi hijo. Gracias, ingeniero Panduro. Ingeniero Gamarra. Señor decano del Colegio de Ingenieros, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú.
ingenieros incorporados al Colegio de Ingenieros, padres, amigos, todos. Verdaderamente embarga la emoción el estar frente a tantos jóvenes que aceptan el reto de la ingeniería, especialmente a mí que tengo una hija que también se ha incorporado. Ustedes lo lograron, ustedes llegaron al objetivo. Hay muchos que se quedaron en el camino, tristeza por ellos. Pero pido un voto de aplauso para aquellos que lo lograron, llegaron a la meta. He visto con atención el video que pasó al colegio. Este es un país de ingenieros, desde el Incario. Tenemos Machu Picchu, Sasahuamán, tenemos las grabaciones de Nazca. Pero no solamente la ingeniería se ve en el Incario, es trascendente en el tiempo, es trascendente en la historia y hoy día han hecho que el Perú sea un país turístico y el Cusco el eje y el centro del mundo por los ingenieros del Incario. Machu Picchu está alimentando un pueblo que es renombrado en el mundo, el Cusco, y su obra genial de los ingenieros del Incario, Machu Picchu. Esa es la trascendencia de los ingenieros del Incario. No me voy a caer ahí. El ingeniero ha estado presente siempre en todas las etapas de la historia. Hemos tenido una etapa aciaga desde 1921, en que logramos la independencia, hasta 1990. Tuvimos en esa etapa la etapa aciaga de la Guerra del Pacífico. El ingeniero estuvo presente en los campos de batalla. Estuvo en San Juan de Miraflores. Estuvo en la reconstrucción. Y pasamos una etapa amarga. Siempre hemos estado en la oscuridad, no hemos tenido la claridad del ingeniero. Participó en lo que pudo participar. Gracias a Dios, gracias a la globalización, al cambio mundial que se ha operado, después de 1990, el ingeniero se pone el pantalón largo y hace que la patria alcance el lugar que le corresponde en el consenso internacional de las naciones. Por primera vez, después del cambio de la legislación, la ingeniería y muchas otras profesiones. Pero hoy día me voy a tocar solamente al tema de la ingeniería. Todos los ingenieros, todas las ramas han contribuido. Después de 1990, la minería se recupera. Somos un país minero. Jamás exportamos agricultura. Hoy día exportamos agricultura. Hoy día tenemos la construcción que jala, es el motor del desarrollo del país. Todos esos dentro de la rama de la ingeniería. Por cierto, después de 1900 hasta el 2012 que estamos hoy día, el Perú por primera vez en su historia tiene 60 mil millones de reservas internacionales. Es cierto que todos los profesionales, cuando ayudamos a que el Perú esté en esta posición expectante y alabado en el concierto económico mundial, pero gran parte, señores, se lo debe a la ingeniería, a los ingenieros del Perú. Por eso digo en un principio, el Perú es un país de ingenieros. Pero ahí no nos quedamos. Estamos en la era de la globalización. Estamos en la era del conocimiento. A ustedes, señores ingenieros que se han incorporado, y a todos los profesionales, tenemos que aceptar ese reto. Tenemos que entrar en el campo de la tecnología, de la investigación. Ustedes están armados con las mejores herramientas que el mundo ha podido dar, la tecnología de la informática. Los felicito a ustedes por haber logrado el objetivo. Voy a terminar este pequeño discurso leyendo a un portento de la ingeniería que, sin ser ingeniero, así como nuestros incas, logró y transformó una empresa que se inició en un garaje en la empresa más poderosa del mundo. El famoso Steve Jobs, que dijo: "No os conforméis, el trabajo llenará gran parte de nuestra vida. Y la única forma de estar realmente satisfecho, ese es un trabajo genial. Si aún no los habéis encontrado, seguid buscando, como en el amor. Lo sabréis cuando lo habéis encontrado". Ingenieros incorporados, solamente pido, solamente deseo que ustedes logren un buen desarrollo profesional.
Para esto, introduzcas en el conocimiento, introduzcas en la tecnología y cada trabajo, como dice Estudios, hágalo perfecto. No lo haga a medias, porque ese es el éxito de una nación. Vemos que países tan pequeños como Corea, después del año 60, al igual que Perú, casi en el año 90 se convirtió en una potencia emergente y logró pasar la economía japonesa tratando de sobrepasar a la economía americana. La crisis mundial del 90 lo impidió, pero gracias a la ingeniería coreana de primer nivel mundial hoy en día, país que está catalogado como número uno en educación mundial. Y es obviamente que los ingenieros coreanos han logrado poner en el concierto de las naciones un país tan pequeño como Corea del Sur. Los felicito por el objetivo alcanzado. Gracias, señor decano. Ingeniero Panduro, ingeniero Gamarra, por favor, una fotografía con el señor decano del Consejo Departamental, ingeniero Francisco Aramayo, con el ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, también presidente de la Comisión de Colegiación del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. Al centro, por favor. Es importante señalar el protagonismo, como habíamos señalado en las imágenes del video del audiovisual que al comienzo de la ceremonia habíamos transmitido, habíamos puesto ante ustedes, que la presencia, el protagonismo de los ingenieros es fundamental para el desarrollo de muchos países. Hoy la economía de China está creciendo y casi compitiendo con la economía de Estados Unidos y de muchos países europeos, como es el caso de Alemania. De los 10 integrantes del buró político que gobierna, que conduce el destino de China, 9 son ingenieros. Creo que ustedes lo saben. 9 son ingenieros. Esa es la ubicación destacadísima de los ingenieros. Bien, estamos llegando casi a la parte final y es importante escuchar el discurso de orden del señor decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Francisco Aramayo Pinazo. Ingeniero, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, señores ingenieros. Señor ingeniero Rubén Gómez Sánchez, director secretario del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Señores presidentes de los 17 capítulos del Consejo Departamental de Lima del CEP. Señores padres de familia, señores ingenieros que se incorporan a la Orden de Ingeniería el día de hoy. Damas y caballeros, es para mí un gran honor dirigirme a ustedes esta noche importante y de gran significado para el Colegio de Ingenieros del Perú, su Consejo Departamental de Lima, dado que se realiza la ceremonia de incorporación de nuevos miembros a la orden profesional, ingenieros de gran talento y quienes representan a una profesión que goza de importante posición en la escena mundial, y en particular en el ámbito tecnológico. La ingeniería surgió luego de la medicina y el derecho, como todos sabemos, y para ganarse el sitio que hoy ostenta como profesión, ha tenido que recorrer un largo camino. Hoy es reconocida por haber forjado un mundo de bienestar y progreso a la humanidad. Indudablemente son hechos positivos, aunque también hay algunas consecuencias no del todo favorables. Gran parte de este saldo se atribuye a la falta del sentido ético por parte de algunos ingenieros. Si la ética estuviera presente en toda acción profesional, se harían mejor las cosas y se incurriría en menos errores. Obras tenemos mal ejecutadas. Para ello es indispensable que todos los ingenieros, cada uno de nosotros, sepamos desarrollar una sensibilidad ante el contenido ético de las situaciones, saber discernir entre cuestiones del bien y del mal, tener la capacidad para determinar la decisión correcta de cómo actuar en cada situación particular y tener el compromiso y coraje para actuar de acuerdo con la decisión correcta a pesar de las circunstancias. Se dice que en su ejercicio profesional todo ingeniero debe superar su ética específica, es decir, debe estar por encima de la ley y aspirar a la excelencia. En su libro Ética, el ingeniero Héctor Gallegos, ex decano nacional del CIP,
habla con lucidez de este tema y nos recuerda que el pacto de cada ingeniero con la sociedad es simple. De un lado, la sociedad te educa, entrena y confía al ingeniero su progreso material, su bienestar presente y futuro, su seguridad. Por tanto, en otro momento, le demanda conocimientos, competencia, confiabilidad, responsabilidad y equidad. En este sentido, ingenieros, nuestro Consejo Departamental de Lima les exhorta a actuar con ética, idoneidad y responsabilidad durante sus años de ejercicio de la profesión de ingeniería. El primer deber ético es salvaguardar la seguridad, la vida, la salud y el bienestar presente y futuro del ser humano y de la sociedad. En segundo lugar, usar los recursos de la naturaleza para producir objetos y obras, pero protegiendo el ambiente, cuidando y enriqueciendo la naturaleza. En tercer lugar, está la protección a la sociedad de los privilegios naturales, limitar la vulnerabilidad de las obras ejecutadas por los ingenieros para que los peligros previstos no excedan el riesgo preestablecido por la propia sociedad. Para dar un marco orientador en esta misión de cautelar a la sociedad de los embates de la naturaleza, en el Consejo en el territorio de la naturaleza en el territorio peruano, el Consejo Departamental de Lima, a través de varios medios de comunicación, ha hecho público algunas recomendaciones técnicas para que se desarrolle una política de cultura preventiva que involucre a toda la población en momentos en los que se producen constantes sismos en diversas ciudades del país y del mundo. Hemos dicho que debemos tener presente que en Lima, la zona de Barrios Altos, el RIMAC, y las laderas en otros distritos son proclives a sufrir severos daños por efecto de un eventual terremoto de proporciones, y el Callao se presenta virtualmente indefenso ante un tsunami. No está descartada la probabilidad de que se produzca un terremoto de severidad del registrado hace más de 200 años, con destrucción de viviendas y lamentables pérdidas humanas. En ese horizonte, el plan de acción propuesto para que los gobiernos nacional, regional y local lo tomen en cuenta establece: 1. Reforzar la construcción de viviendas de adobes y quincha con vigas y columnas de refuerzo, tal cual dispone el principio de albañilería moderna, lejos del mar, que estén ubicadas y sobre suelo firme. 2. Todas las viviendas, sin excepción, tienen que estar en una ubicación segura. 3. Prohibir la construcción de viviendas en pendientes y suelos deslizables. 4. Impedir la presencia de viviendas, sea de material noble o adobe, en pleno curso de los huaicos. 5. Los gobiernos locales tienen que iniciar la reubicación inmediata de las poblaciones asentadas en zonas de peligro inminente. 6. Una primera etapa de aplicación agresiva de este plan debe aplicarse a las viviendas construidas en asentamientos humanos que rodean nuestra ciudad de Lima. Y debe realizarse la reubicación urgente del sector, por ejemplo, Lomo de Corvina. 7. Incentivar una cultura de prevención de desastres con la participación de los gobiernos locales en consenso con la población. 8. La experiencia antisísmica demuestra que los edificios de 5 pisos a más pueden servir de refugio ante terremotos y tsunamis. Ocurrió en Japón, en el edificio Miyako Taro, cuya estructura logró resistir el terremoto de 9 grados en la escala de Richter y posterior tsunami en el año 2011. La gente salvó refugiándose en los pisos superiores. 9. Desarrollar una campaña contra la informalidad de la construcción. 10. Es importante y necesario revisar la calidad de suelos, y para ello se cuenta con los estudios que hace el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres Naturales, SISMIT, de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, que hoy nos acoge. 11. Es urgente trabajar un puerto alternativo al Callao y un aeropuerto de emergencia que bien pudiera estar ubicado en Pisco.
12, el Consejo Departamental de Lima, el CIP, está en condiciones de prestar asesoría técnica. Lo venimos brindando constantemente. 13, asumamos el compromiso de la prevención antes que sea demasiado tarde. Como podrán apreciar, queridos amigos, nuestra preocupación es constante en el afán de asegurar el ejercicio responsable y ético de la ingeniería en nuestro suelo patrio. A la par, el Consejo Departamental de Lima trabaja con ahínco en sus actividades institucionales. Hemos retomado la marcha habitual en todos los capítulos y dependencias de la institución y ya deben saberlo, que este 25 de noviembre estamos todos convocados para participar en las elecciones por la renovación de los cargos directivos en el ámbito nacional y departamental. Toda la información la tienen disponible en la página web institucional. No me queda más, queridos ingenieros, que felicitarlos, desearles muchos éxitos profesionales, enarbolando siempre la bandera de la verdad, la justicia y el deber. Congratulaciones a los nuevos colegiados y un abrazo cariñoso a cada uno de los progenitores y familiares que esta noche nos acompañan. Declaro clausurada la ceremonia de colegiación de este gran auditorio de la Universidad Mater de la Ingeniería Peruana. Y podemos ir a festejar ya el Día de la Canción Criolla, empezando por el cóctel que les ofrecemos ahora. Muchas gracias. Palabras del señor decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Señoras y señores, señores ingenieros colegiados, estamos llegando, como ya lo dijo el señor decano, al final de esta ceremonia, y vamos a deseándoles muchos éxitos y continuar con ese camino largo que han hecho los antecesores de la ingeniería peruana y la ingeniería mundial, mucho más coadyuvando al desarrollo de nuestro país con el conocimiento de ustedes, gracias al Comité de Organización, a la presidencia del Comité de Colegiatura del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, gracias a los familiares con la emotividad que han estado participando de toda esta ceremonia. Nos vamos a poner en pie porque vamos a entonar las notas del himno del Colegio de Ingenieros del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el mundo.
servicio de la sociedad. Por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y a la adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. El Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. ¡Viva el Colegio de Ingenieros del Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva la música criolla, la música peruana! Vamos a pedirle, por favor, un momentito, señor decano, tomar asiento, porque el Consejo Departamental de Lima quiere hacer un reconocimiento al coro, a la orquesta, al coro polifónico de la Gran Logia del Perú, en su persona. Tomar asiento, por favor, en la persona de su director, el señor Carlos Hernando Castro, y el ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto le va a hacer entrega de este diploma. Ingeniero Rubén Gómez Sánchez, por favor. Por su aporte en esta noche de fiesta, en la que 250 ingenieros se han colegiado. Esta ceremonia hermosa, emotiva. Ah, hay algo más también. Un presente. En el día de la canción criolla, claro, y creo que ese es un pisco, ¿no? Del mejor pisco. Nuestra bebida de bandera para un buen pisco sour. Señoras y señores, vamos a pedir al señor decano, a los directores y a los integrantes, a los miembros de los capítulos del Consejo Departamental de Lima para que nos esperen en el ágape que tendremos para compartir un brindis en esta fecha importante para la familia del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias, señor decano. Ingeniero Francisco Aramayo Pinazo. Gracias, gracias, señores ingenieros, directores e integrantes de los diversos capítulos. Señoras y señores, y a ustedes, muchas gracias. Creo que es el momento de celebrar. Mañana es feriado, pasado también. Muchas gracias. Pasamos.